terapéutica. Consentir, diagnosticar y curar las enfermedades de perros y gatos son las labores que mueven día a día a esta joven de 27 años, que percibe con gran sensibilidad el dolor de estos animales, incluso tanto como sus dueños. Sin embargo, de su profesión hay algo que le causa una profunda tristeza: aplicar eutanasia a animales domésticos. Hace más o menos 4 o 5 años fue la primera vez que me tocó realizar una eutanasia. Aquí no es que nos guste mucho la eutanasia, aquí les luchamos a los pacientes hasta el final, o sea, agotamos todos los recursos. No, es de lucharle mucho, de insistirle y llevarlo pues como hasta allá donde uno diga, bueno, ya llegó el momento. Primero debo garantizar pues que tengo una vía por donde voy a aplicar el medicamento. Entonces necesito pues un catéter, dependiendo del tamaño del animalito. Este sería pues para un animal pequeño, un gatito. Debo tener un venoclisis, que es el que me lleva pues los fluidos del suerito pues a... O sea, todo esto va conectado. Este va conectado con este y este va conectado al catéter. Estos son pues como los medicamentos que yo generalmente uso. Este es un tranquilizante, que se llama azepromacina, pues es el nombre del medicamento como tal, como para hacer una sedación pues del animal, que esté más tranquilo. Y este es ya el Eutanex. Para considerar la aplicación de la eutanasia en perros y gatos, se debe tener en cuenta dos razones de peso. La primera es que el animal tenga una enfermedad terminal que le cause sufrimiento, y la segunda es que este represente un peligro para otros animales o para el ser humano por tener una enfermedad infectocontagiosa. A pesar de que en Medellín no hay casos de rabia hace más de 20 años, si un perro llegara a atacar con agresividad a una persona, la víctima debe acudir a una seccional de salud para ser evaluado. El animal debe ser aislado para determinar su estado y posteriormente se examina el caso específico de la razón del ataque. Hay que abordar muchos factores. No es tan sencillo de pronto como el común de las personas puede pensar, que simplemente porque están aburridos con su mascota o porque está haciendo muchos daños, los niños jugaban con ellos, todos nos entreteníamos y de pronto ya creció y no nos es tan bueno para la casa, entonces pensamos eutanasiarlo. No. Si el animal muerde recurrentemente, si de pronto la persona causó para el animal alguna agresión, puede ser invasión de territorio. La eutanasia no es un servicio que se preste a un propietario, ¿cierto? Es decir, si un propietario te llega a tu clínica y el motivo de consulta es eutanasia, nosotros debemos negarnos a esta situación. No debemos hacerlo simplemente porque el usuario está pidiendo ese servicio y lo va a cancelar. Éticamente lo que nosotros debemos hacer es hacerle una evaluación clínica al animal, tomarle los exámenes clínicos y diagnósticos respectivos para ver si el animal realmente tiene una enfermedad. Primero, que no se pueda hacer nada, que sea terminal. Y segundo, que esté causando sufrimiento. Hubo una que me marcó mucho, que fue este año. Y me marcó mucho, yo pensé todo el día en esa paciente, los dejo con el paciente, que le hablen, se despidan. Hay gente que le gusta estar ahí, otra gente prefiere irse y que uno lo haga solo. En esta ocasión la señora quiso estar con ella, mientras yo la conectaba, mientras fijaba la vía y todo, la señora le hablaba y le decía cosas pues muy bonitas, le daba las gracias por todo el tiempo que compartió con ella. O sea, la señora me pareció muy berraca porque era pues en lágrimas, así en llanto, pero igual le decía todo eso y cuando dijo listo, vámonos ya. Esta señora trajo una caja y empacó a la perrita en su cobija y le hizo un moño. O sea, generalmente la disposición se hace acá, ¿cierto? Se hace una cremación. Pero ella dijo, no, yo me la llevo para la finca y donde la entierre le planto su guayacán blanco. Las más comunes por las cuales realizamos eutanasia son cánceres asociados a problemas
digestivos, asociados a problemas respiratorios. Más que todos los cánceres en los perros generan metástasis a nivel pulmonar, porque es un órgano de mucho riego sanguíneo, de mucha irrigación. Entonces el primer órgano que se ve afectado es el pulmón. Los perros empiezan con dificultad respiratoria, empiezan con dificultad para desplazarse, todos estos factores que implican disminución en la calidad de vida y en el bienestar de los pacientes nos hacen pensar a nosotros en la posibilidad de una eutanasia. Con un poco más de 2 salarios mínimos mensuales y 8 horas diarias de trabajo, Ana María atiende a sus pacientes en la clínica veterinaria El Poblado. Una eutanasia al mes es el promedio de este centro asistencial. Ellos tienen claro que este procedimiento solo se hace cuando es estrictamente necesario. Por eso luchan hasta el final, por mantener a los animales con vida. Pero a mí me dicen eutanasia y para mí no deja de ser duro. Y me acuerdo la primera vez que me dijeron en la universidad haga una y yo no fui capaz, porque el perro me volteó a mirar y yo no, yo me puse a llorar. Uno cuando va a realizar una eutanasia debe ser indolora, ¿cierto? Para que sea una buena muerte debe ser indolora. Debes garantizar pues que el animal no sienta miedo ni sufrimiento, que sea irreversible, o sea, que no se vaya a despertar, ¿cierto? Y que el animal quede inconsciente e inmediatamente vaya a la muerte. Y yo he dicho, bueno, ¿qué me pongo a hacer? O sea, ¿qué me pondría a hacer yo si no hubiera estudiado veterinaria? Y no tengo respuesta. O sea, vos tenés la vida de un paciente en tus manos. Pues puedes decidir en qué momento ese corazón deja de latir.